Hola, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez. Bienvenidas y bienvenidos. Realmente las y los quiero mucho. Les recuerdo que leo todos sus comentarios y se los agradezco. Algunos son muy tiernos y dulces, otros muy motivadores, como la persona que escribió que estas historias deben hacerse películas, o quien comentó que películas no, sino una serie televisiva en Netflix. La verdad creo que aún estamos muy lejos de llegar a esos niveles. Ojalá algún día lo logremos. Mientras tanto, muchas gracias por sus palabras de ánimo. Seguiremos esforzándonos todos los días para que les siga gustando nuestra labor. En esta ocasión, El Monje del Terror presenta una historia de un solo capítulo. Cuidado, de ahí no se sale. Su profesión era ingeniero y trabajaba para una oficina gubernamental. Lo enviaron a hacer unos trabajos e investigaciones a un poblado muy recóndito en la sierra. Realmente fue difícil llegar. Esa población prácticamente estaba incomunicada. Además de la lejanía, lo complicado del terreno provocaba que entrar y salir fuera casi una misión imposible. Su nombre era Ramiro, bastante joven y atrevido. Cuando le entregaron el oficio con las órdenes de lo que tenía que hacer, sus compañeros, al encontrar el pueblecillo en el mapa, lo bromearon diciéndole: ¡Uy! ¡Eso está muy lejos! ¡Cuidado! Porque tal vez no regreses. De esas comunidades no se sale. Tal vez encuentres una muchacha bonita y ahí te quedes. Cuando el ingeniero Ramiro llegó al pueblecito, quedó realmente sorprendido. Casi era un pueblo fantasma. Sus calles desiertas, los pocos habitantes solo eran viejos, unas cuantas mujeres con hijos pequeños y desnutridos. Todos los hombres y las mujeres jóvenes habían emigrado. El ingeniero se preguntó: ¿aquí de qué viven? El lugar era tan árido que parecía que no había ni qué comer. La autoridad del pueblecillo lo recibió con cierta desconfianza. En ese tipo de lugares, los forasteros no eran bienvenidos, pero traía papeles del gobierno y lo tenía que ayudar. Ramiro solo estaría mientras hiciera su trabajo y luego volvería a su ciudad. Tal vez jamás volvería a ese lugar. Así que con mucho optimismo, aceptó una casucha vieja que le dieron para vivir. El hombre que hacía de autoridad le dijo que el lugar era muy pobre y que si no había llevado suficiente comida, la pasaría muy mal. El ingeniero se sorprendió. ¿Llevar comida? En eso no había pensado y nadie le había dicho nada, así que no llevaba consigo nada de alimentos. Cuando se lo manifestó al viejo que se llamaba Nicasio, este frunció el ceño y le respondió: Pues ya empezamos mal. Aquí casi no hay que comer. Ni modo. Tendré que compartirle lo poco que mi mujer y yo consigamos. Ramiro no quiso molestar y pasó casi 2 días sin comer. Pero para el tercero, no aguantó más y se presentó en la casa de Nicasio y de su mujer llamada Nemesia. Con una sonrisilla burlona lo recibieron y el viejo le dijo: Ingeniero, pensamos que usted solo comía aire, pero pase. Nosotros vivimos solos. Nuestros hijos se fueron para la ciudad. Al principio nos mandaban despensa, pero poco a poco se olvidaron de nosotros. Y ahora no tenemos más que lo poco que da la tierra y de vez en cuando algo que atrapamos. Pero no nos queda otro remedio más que compartirlo con usted. El joven ingeniero se molestó con esas palabras, pero tenía hambre.
y no le quedó más remedio que aceptar lo que le decían. Lo pasaron al cuartucho que le llamaban cocina. Ahí había un fuego y una olla que hervía. También observó una cuerda extendida de un extremo a otro de la habitación, donde colgaban pedazos de carne casi seca. Cuando Nemesia se dio cuenta que el ingeniero veía la carne con apetito, le dijo: «Nosotros somos muy pobres. En todo el pueblo casi no hay que comer. Cuando mi viejo consigue carne, es un lujo que cuidamos mucho y la vamos comiendo poco a poco para que no se nos acabe. Así que hoy le daremos un poquito de esa carne. Tiene usted suerte». Ramiro les agradeció y trató de comprenderlos, así que no dijo más. Se sentó y con mucho apetito engulló los alimentos que le daban. No supo identificar de qué animal o plantas era lo que le daban, pero tenía tanta hambre que hasta le supo agradable. Por esos viejos, supieron que había muerto un hombre maduro del pueblo, y para ser cortés, Ramiro se presentó en la humilde vivienda del difunto. Decían que éste se había caído en el campo, con tan mala suerte que se había golpeado la cabeza y había muerto. El joven ingeniero observaba discretamente todo. Un brazo del muerto tenía un tatuaje de un trébol. Días después, Ramiro llegó a comer con los viejos. Lo pasaron y vio que había mucha carne colgada. Felicitó a Nicasio por haber cazado a algún animal grande. No pasarían hambre durante varios días o semanas. La vieja le sirvió y el ingeniero comió con gusto. De pronto, al dar vuelta al pedazo de carne que le sirvieron, quedó horrorizado. Lo que veía era un trébol. Una aterradora idea cruzó de inmediato por su mente y, haciendo un gesto de asco, les preguntó: «¿De qué animal es esta carne?». Los viejos se miraron y Nemesia solo le respondió: «El animal, ¿qué importa? Agradezca que le compartimos nuestros alimentos y trágueselo. Mucha gente del pueblo ya quisiera tener esta carne para alimentarse». Ramiro violentamente les gritó: «Díganme la verdad. Esta carne es del cuerpo del tipo que murió hace unos días, ¿verdad?». Sonriendo, Nicasio le respondió: «Pues para qué hacer tanto escándalo. Ya le dije que por aquí no hay que comer. Y así sea de rata, de perro o de humano, carne es carne, y nosotros comemos de todo». Ramiro, al oír esas palabras, quedó asqueado y aterrado. Todo el tiempo que tenía en ese pueblucho había estado comiendo carne humana. Otra idea espantosa llegó a su cerebro y preguntó: «Entonces, ese hombre que murió por una caída no falleció así. Nicasio, ¿usted lo mató?». Nuevamente, Nemesia habló: «Desde el principio le dijimos que mi viejo cazaba y traía la carne. ¿Qué importa a quién case? Lo importante es que trae carne a la mesa». Ramiro no pudo más. Se levantó de la mesa y, caminando de espaldas, dio unos pasos. Desafortunadamente tropezó con la silla y cayó, golpeándose y perdiendo el sentido. Nemesia le acercó un enorme cuchillo a su marido y le dijo: «Adelante, mira, la presa está indefensa. La puedes cazar fácilmente. Somos afortunados. Tenemos carne fresca». Los amigos de Ramiro tenían la razón. De ese pueblo el joven ingeniero ya no salió. Si esta historia fue verdad o mentira, no lo sé. Dale like a este video y compártelo para que todos tengan precauciones de lo que les puede pasar cuando visiten lugares y personas extrañas. Enviamos carnívoros y devoradores saludos a quienes comentaron el video. El comprador infernal, parte 1. Las deudas.
Emilú Hidalgo de La Tacunga, Ecuador. Pedro Morza, María Teresa Santiago, Eric Mayen, Alex Nito, JPVG, María Guadalupe Delgado Beltrán, Jorge Eduardo Muñoz Bermúdez, Cristian Rivero, Heraldi Vergara, Alexander Celi, Bruno Jaime de Chalmimilulco, Puebla, Usumaki BKM, María Cardona Osorno de Tuluá, Edgar Allan Poe Clínico Del, Ángel Martínez, Evelyn Díaz González, Karen Navarro Peso de Perú, Kenny Nacimiento Ruiz, Angie Donis, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez. Te espero en la siguiente historia que me envíe. El monje del terror.